Dígame, señor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlitos y vendo dulces para sobrevivir, aunque mi vida no ha sido del nada dulce. Ha sido muy amarga y el destino me cobra la corta lo que a otros quizás a la larga. Soy muy joven, aunque la verdad he sentido la vejez del sufrimiento a mi corta edad. Pero usted entenderá que la vida es dura y se suda cuando la cruda realidad grita necesidad. Sería bueno trabajar para progresar, mejorar y cambiar de mi estatus social, pero lo que gano es para alimentar a mi familia, que en casa siempre me han de esperar con el estómago partido, las tripas haciendo ruido, porque esta es la hora que todavía no han comido. Esta es la hora que solo he vendido dos dulces y tengo hambre. ¿A dónde se fue mi suerte? ¿A dónde? Si la gente supiera con el cariño que los hago para ganarme unos míseros centavos para sustentar esta vida inerte y evadir la fragancia rancia que me acosa con la muerte. Hay gente que me ignora por mis harapos, me catalogan como delincuente o que consumo drogas. No saben la razón de esta vida recia, solo se fijan en mi sudor y esta cara sucia. Muchos se burlan, otros intentan humillarme, pero no entienden que yo quisiera superarme, que yo no elegí estas cadenas para condenarme. Y la sociedad me ve como un problema, debo resignarme a ser marginado, a caminar y no ser notado por el pasillo de los olvidados. Solo estoy vivo por dos motivos, por los cuales respiro, por los cuales los dulces van conmigo. Wow, qué penosa tu situación. ¿Y no estás estudiando? Se ve que eres un muchacho, trabajador y con deseos de superarse. ¿Y tus padres? ¿No te dan ayuda? Bueno, cuando yo tenía 10 años, mi padre nos abandonó, no se imagina cuánto nos dolió. Mi hermano pequeño no lo recuerda porque él tenía 2 años apenas cuando papi nos dejó. Mi madre sufrió tanto que cayó en cama, tuve que soltar los estudios y coger la limpia bota para emprender el camino y dejar los juguetes para convertirme en el juguete del destino. Yo mantengo a mi madre y a mi hermano, con los dulces la vida me gano aunque pierdo la mía. Pero no hay un día en que las lágrimas no visiten las puertas de mis ojos, por eso estar rojo algunos días. No es fácil la vida que llevo, pero mi conciencia es limpia aunque yo esté sucio como un pordiosero. No me atrevo a atracar, a robar ni matar, prefiero sudar y honradamente trabajar. Yo quiero, mi madre me ayudaba hace un tiempo, pero se sentía cansada, en casa tuvo que quedarse. Y todo se complicó cuando el doctor la revisó y le diagnosticó un incurable cáncer. Hay medicinas que no puedo comprar, hay tratamientos que no puedo pagar, son caros en exceso, pero algo que no tiene precio son los abrazos de mi madre, sus sonrisas y sus tiernos besos. Como quisiera que mi situación sea diferente, un buen trabajo para que no me discrimine la gente, pero no entiendes algo ilógico, como la suciedad se refleja en la limpieza del político. Tome, no pague lo que cuesta, es que quiero regalarle un dulce por escuchar lo que a mí me afecta, pero yo solo quería que sepa que mi realidad no se palpa desde el asiento de su jipeta.